Este es México, el 10º país más grande del mundo con una población de 130 millones de personas. México es uno de los países más importantes del siglo XXI debido a su ubicación y su historia. Al norte de México se encuentra Estados Unidos. Al sur y al oeste está el Océano Pacífico. Al sureste están Guatemala, Belice y el Mar Caribe. Mientras que en el lado este se encuentra el Golfo de México. México ha sido un bastión de diversas culturas y civilizaciones durante miles de años. Es posible que te sorprenda saber que la pirámide más grande del mundo, no en Egipto sino en el estado mexicano de Puebla, se llama la Pirámide de Cholula. Antes de la llegada de los europeos, México albergaba numerosas culturas y civilizaciones. Los olmecas fueron los primeros habitantes. Luego, alrededor del año 200 después de Cristo, llegaron los mayas y gobernaron América Central y del Sur durante casi 700 años. La civilización maya fue la más avanzada de su época y su desaparición sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Su conocimiento de las matemáticas, la agricultura y la astronomía era increíble para su época. Pero alrededor del año 950 después de Cristo, esta civilización desapareció misteriosamente. Más tarde, en los siglos X y XI, llegaron los toltecas y en el siglo XIII, los aztecas se establecieron, continuaron gobernando en el centro de México hasta la llegada de los europeos en el siglo XIV. Un patrón común a lo largo de estos miles de años es la forma en que vivían las personas. Incluso hoy en día, alrededor del 60% de la población de México reside en una franja estrecha que constituye solo el 18% del área total de Tierra de México. Esto significa que aproximadamente el 82% de la Tierra de México está prácticamente despoblada. Pero, ¿por qué es este el caso? ¿Por qué los seres humanos han estado viviendo en esta pequeña área durante miles de años? Y otra pregunta crucial es que desarrollos futuros podrían convertir a México en un gigante económico. Descubramos las respuestas a estas dos preguntas en este video. Una razón significativa por la que las personas viven solo en esta pequeña área en México es su geografía. Solo el 13% de la Tierra de México es apta para la agricultura. En el norte de México, hay vastos desiertos secos y calurosos donde la agricultura y el cultivo de cosechas son casi imposibles. De manera similar, en la parte sur de México, hay densas selvas donde ocurren fuertes lluvias. Construir infraestructura aquí es muy desafiante porque se necesita concreto seco para las carreteras o edificios. Pero debido a la lluvia excesiva, es prácticamente imposible mantenerlos secos. Debido a estas características geográficas, a lo largo de los 1.100 kilómetros de las fronteras del sur de México, solo hay 8 carreteras pavimentadas que conectan a México con América Central. Si vamos un poco más al sur, no hay una carretera entre Panamá y Colombia que conecte estas dos partes de América. Y además de todas estas complicaciones geográficas, casi el 70% de México está cubierto por montañas, y estas montañas han creado condiciones muy desfavorables para México. La mayor desventaja es que atravesar estas montañas para construir infraestructura es extremadamente difícil y costoso. Por eso, la parte central de México, donde vive la gente, está esencialmente aislada del resto del país debido a estas cadenas montañosas. Es por eso que incluso para el gobierno, controlar y supervisar toda esta área es muy desafiante. Por lo tanto, supervisar toda esta área, desde Guatemala y Belice hasta la frontera norte de México, es bastante difícil para la policía, y es por eso que aquí es muy común el contrabando de drogas y armas. Por un lado, las drogas se trafican desde el sur de México hasta el centro de México, y luego desde aquí se trafican a través de la frontera norte hacia América. Ahora, debido a los desiertos y las altas montañas, es extremadamente difícil para la policía detener este contrabando. Una razón para la mayor población en el centro de México es que esta área tiene la tierra más fértil en todo el país. Toda esta zona está llena de volcanes, por lo que un cultivo muy importante llamado maíz, históricamente, se cultivó aquí por primera vez. Esta área es ideal para la agricultura y la irrigación, y por eso las civilizaciones han prosperado aquí durante miles de años. De manera similar, para la economía de México, la ciudad más importante es Veracruz. Veracruz es una ciudad costera situada en la frontera oriental de México a lo largo del mar. Alrededor del 35% del suministro de agua de México proviene de aquí. Este es el punto donde los ejércitos español, estadounidense y francés ingresaron a México y capturaron su capital, Ciudad de México, durante los siglos XVI y XIX. Alrededor de la Ciudad de México, hay cadenas montañosas significativas que brindan protección contra ataques
externos, pero estas montañas también representan un obstáculo importante para proteger la línea costera de México. Por eso, antes del siglo XX, México era vulnerable a fuerzas externas. Luego, en 1873, se construyó una vía férrea desde Veracruz hasta la Ciudad de México, cubriendo una distancia de 200 millas. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos se había establecido una red ferroviaria de alrededor de 50.000 millas, principalmente debido a la geografía plana y uniforme de Estados Unidos en comparación con México. Este rápido desarrollo de infraestructura permitió que Estados Unidos avanzara mucho más allá de México. Entonces, estas complicaciones geográficas de México desempeñan un papel significativo en su patrón de población y en el por qué se queda atrás de América del Norte. Sin embargo, en los últimos años, ha ocurrido una transformación notable en México. Entre 2010 y 2023, se establecieron 17 gasoductos desde América hasta México, y la mayor parte del gas se suministró a plantas manufactureras a lo largo de la frontera México-América. Esto tiene dos beneficios importantes. La industria manufacturera en México ha experimentado un impulso significativo debido al gas barato. Los costos de producción en general han disminuido considerablemente debido a la mano de obra barata. Aprovechando esta oportunidad, muchas compañías internacionales están trasladando su manufactura a México. Nissan, por ejemplo, fabrica más autos en México que en su país de origen, Japón, hoy en día. México es el quinto exportador de automóviles más grande del mundo. En 2019, México superó a Canadá y China para convertirse en el socio comercial más grande de Estados Unidos. Los expertos predicen que si la industria manufacturera de México continúa avanzando a este ritmo, en los próximos 20 años, México podría convertirse en la séptima economía más grande del mundo. A medida que la industria manufacturera de México se expanda, el patrón de población en México también cambiará. Muchas personas podrían empezar a mudarse desde el área central hacia la frontera norte porque se están estableciendo muchas fábricas en esta área, al estar justo en la frontera. Los productos que salen de estas fábricas no tendrán impuestos adicionales en Estados Unidos. Parece que los mexicanos han tomado la decisión de superar su geografía desafiante, y cuando una nación toma colectivamente una decisión así, nada puede detener su progreso. Estas son las fuentes que consultamos para este video. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale like y suscríbete al canal. Sugiere temas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.